Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se manifiestan esta mañana en Cuernavaca. Los inconformes demandan la intervención del secretario de Gobierno del Estado, pues en Morelos la Comisión Federal de Electricidad no está cumpliendo con acuerdos nacionales, según señalaron. Al respecto, refirieron que hay 21 personas que han sido citadas por parte de la Procuraduría General de la República por denuncias promovidas por la Comisión Federal de Electricidad en la entidad y que son amenazadas con ir a la cárcel por supuesto robo del suministro, a pesar de que uno de los compromisos es que los usuarios que iniciaron una queja ante Profeco no deben ser acosados. En relación al respeto a los acuerdos que tenemos firmados con Comisión Federal de Electricidad, como ustedes saben, efectivamente la Asamblea Nacional de Usuarios a nivel nacional ha logrado llegar a varios acuerdos con autoridades federales, pero desafortunadamente aquí hemos firmado acuerdos en forma local con el superintendente de Morelos, principalmente de la zona de Cuernavaca, en relación al respeto de las quejas, inclusive a que ya va a suspender la actividad de consignar a los usuarios con la PGR. Y ahorita en estos momentos traemos aquí un listado de 22 usuarios que efectivamente siguen siendo hostigados por la PGR por instrucciones de la CFE, porque ellos están argumentando que los usuarios están robando la luz. ¿Y cómo son hostigados? ¿Con citatorios? Con citatorios, efectivamente, ¿cómo? Los están citando a un proceso conciliatorio de no acceder efectivamente a las condiciones que está marcando CFE, pues obviamente los expedientes los van a regresar y ya posteriormente los van a llevar a presentación. Y en el acuerdo que tenemos a nivel nacional y a nivel local es el hecho del respeto a la queja, el respeto a los usuarios y a no intimidar más a los usuarios. Con información e imagen de Tlaoli Preciado y Silvia Lozano, La Unión de Morelos.